viernes 20 de octubre y comienza una nueva jornada de nuestro matinal Coffee Break. Junto con él también el fin de semana y también junto al fin de semana los mejores panoramas para poder salir a disfrutar en familia. Tienen que continuar junto a nuestra sintonía, queridos amigos, porque les vamos a informar acerca de todos los eventos que tenemos agendados para esta semana y también para el próximo fin de semana. Como adelanto, yo les quiero contar que este sábado y domingo se va a llevar a cabo en la localidad de Ningüe la famosa fiesta del Rosario. Es la gran fiesta de Ningüe, donde vamos a poder encontrar feria productiva, música en vivo, artesanía y por supuesto la mejor entretención. Así que todos invitados este fin de semana entonces a Ningüe a disfrutar de la fiesta del Rosario. Vamos a presentar inmediatamente a nuestro primer invitado del día de hoy. Ustedes lo conocen muy bien. Él nos acompaña todos los días viernes, nuestro panelista estable, don Hugo Guíñez, quien además es candidato a diputado, por supuesto, por el Distrito 19 Amplitud. ¿Cómo está, don Hugo? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. La verdad que como el tiempo. ¿Como el tiempo? Bastante alegre porque hay una linda mañana. Así es, pues nos acompaña el sol el día de hoy por fin. Está bastante regular el tiempo, pero bueno, es parte de, ¿cierto? Es lo importante de la vida, todo es cambia. Parte de la vida, todo cambia. Y bueno, como usted bien dice, hoy día vamos a tener una temperatura máxima de 25 grados, va a estar agradable en nuestra ciudad de Chillán y nuestros alrededores, por supuesto, con sol. Ya está el sol alumbrando bien firme. Don Hugo, ¿cómo ha estado ya que estamos en tierra derecha? Ya, pues ya estamos en la cuenta regresiva, el mes exactamente para lo que van a ser las próximas elecciones de diputados, ¿cierto? Core y también presidenciales. Sí, Marco, yo creo que fíjate que muchos de nosotros, y no por qué no decir parte de la ciudadanía, ha estado impaciente porque llegara este día. Yo siempre, no sé, inconscientemente, veo que este día donde se permite efectuar y realizar la propaganda propiamente tal. Yo, de acuerdo a mis principios, siempre he respetado las disposiciones y creo que es bueno porque así nos vamos mejor y entramos en un respeto. Hay mucha intranquilidad, hay mucho nerviosismo, hay, yo diría, harto empeño para poder mostrarse lo que uno pretende. Es un gran desafío para nosotros, para cada uno de los candidatos, y es un gran desafío también y una gran oportunidad para el país, para la ciudad, Marco. Yo creo que la importancia que esto tiene, si bien es cierto, no se le ha dado el significado que esto tiene, porque sus consecuencias y el resultado final va a decir, yo creo que va a gravitar en cada uno de nosotros, en cómo la vida nos va, este país durante 4 años, durante un sistema de gobierno, van a realizarse las cosas. Entonces no es tan simple, no es como que dijera un evento más, no, sino que es de gran trascendencia. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque yo creo que el civismo, la educación para las personas es muy importante y radica esto. Están eligiendo personas que van a tomar grandes decisiones para el país y para la ciudad. Entonces es muy importante. Indudablemente que como candidato yo quiero llegar a todas las personas con mi propuesta, con lo que yo he luchado toda mi vida, y eso no es fácil. Yo creo que es una buena posibilidad para decir qué ha hecho la persona en su vida, porque tampoco es simple el nacer y bueno, y como una cosa, sin una trayectoria, sin afecto, sin sentimiento. Eso entonces es muy importante. Don Hugo, ¿le parece si le comentamos a nuestros televidentes que ya, como estamos ya en tierra derecha, cuáles son los principales ejes de su campaña? Mira, yo hace muchos años que me dediqué a una cosa específica, la gente mayor. Pienso que los países, a medida que se van desarrollando, van teniendo generaciones, y en la medida que esas generaciones vayan entregando la producción, la productividad, el sistema de vida, va implícita la calidad de las personas. Entonces mi eje fundamental es preocuparme de que el adulto mayor se visibilice, que tenga, que pueda recibir realmente lo que necesita para vivir bien. Y esto es una buena atención de salud, un buen trato, ¿ya? Consideración, yo diría una gran consideración, la palabra consideración significa, ¿no es cierto?, que a ti te tomen en cuenta, y sobre todo que la persona sufra menos, porque a medida que uno va envejeciendo, va sufriendo el organismo incapacidades o va perdiendo potencialidades. Y eso es muy gravitante, porque cuando, y eso vivirlo, y por eso es que a mí me preocupa, Marco, difundirlo y decirlo, porque normalmente las personas no se preparan para envejecer. La gente toma
esto como me va a llegar un día lejano, sí. Y uno no se da cuenta cuando la vejez está encima. Y ahí, como te digo, viene el gran problema de cuando a ti te empieza a fallar el oído, te empieza a fallar la vista. Todos los problemas de salud. Entonces, con pensiones que son también bastante horrible. Bajas. Ahora, te viene a ti dentro de tu interior, dentro de tu espíritu, yo diría una falta de alegría. ¿Ya? Incluso mucha gente cae en depresiones. Y la depresión es un muy mal síntoma, es una muy triste realidad para las personas. Una depresión, yo diría, puede ser llevada también con unos costos tremendos. Así. Porque yo te digo, si una persona que tiene depresión no se ayuda a ella misma, es muy difícil que la persona llegue. Lamentablemente. Entonces mi eje es ese, digamos, los adultos mayores, para que ellos puedan en este momento aportar y entregar lo que ha sido, yo diría, una tremenda universidad de la vida. Mucha gente, profesionales de distintas ramas, tienen en su trayectoria o en su currículum una tremenda capacidad de conocimiento, y eso no se aprovecha, porque hoy día la sociedad está dándole, yo diría, no la oportunidad que tienen los mayores. Lo que tú decías recién, las pensiones, generalmente, de acuerdo a lo establecido, el hombre se pensiona, por no decirlo jubilado, porque no queremos jubilarnos, se pensiona a los 65 años y la mujer a los 60. Entonces, de ahí, en este minuto, viene el problema de que de esa edad nosotros nos sentimos muy jóvenes todavía. Sí, pues. Yo digo de verdad, o sea, una persona de 60 años, de 65 años, yo diría que está paradito. Así es. Don Hugo, bueno, es un tema obviamente en el cual usted ha colocado su mayor énfasis en lo que ha sido esta campaña, ¿cierto?, los adultos mayores, pero sin descuidar también los otros temas, porque usted es una persona que se ha desempeñado durante muchos años y se desempeñó en el servicio público, o sea, tiene una vasta trayectoria y conocimiento acerca de la problemática social. Pero yo le quiero preguntar otra cosa. Hoy ya vimos inundada nuestra ciudad, ¿cierto?, con lo que es la propaganda electoral, las famosas palomitas, ¿cierto?, flyers por todos lados. ¿Hay verdaderos transatlánticos, don Hugo, en cuanto a recursos de candidatos que están postulando para estas elecciones? ¿Usted cree que eso perjudica o va en desmedro de las personas que no cuentan con ese gran apoyo económico? Absolutamente, Marco. Yo creo que la vida, por eso es que yo hago hincapié en la esencia de saber vivir. En la vida hay cosas y costumbres, no sé si en este país, porque de verdad es que si tú, por ejemplo, demuestras que tienes pocos recursos, tú vales menos. ¿Cierto? Tú dices, ¿sabes? Tengo problema económico, tengo problema, me falta plata. Realmente esa persona es inmediatamente mal mirada. Entonces, son cosas que yo diría es que... Es como hay un dicho, ¿no? Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Así es, así es, así es. Ahora, yo te digo en eso, la pregunta tuya, indudablemente que es una injusticia enorme. Yo diría, no se ha podido lograr. Y las personas que están, que pudieran decidir, tampoco les interesa cambiar. No. Entonces, todo un negociado anexo también a todo esto. La competencia que nosotros estamos teniendo, las personas nuevas que, digamos, en esta. Eso, tenemos una desventaja enorme. Sí. Enorme, porque las personas que están, los diputados, pues, los core que están, ellos ya tienen una yo diría, como dirían vulgarmente, tienen el primer combo dado ya. A nosotros nos cuesta mucho. Ahora, sumado con esto, se han encargado el CERVEL de complicar un poco el sistema. Es tremendamente engorroso, Marco, el sistema de la contabilidad que se llevan de las campañas. Nadie entiende muy bien cómo es ese sistema. El común de la gente no sabe estos sistemas que habían binominales, que si esta arrastra, que si dobla, trae al otro, que hay un y prohíben, tuerto, ¿eh? Y se prohíben, Marco, tantas cosas que yo creo, como te digo, mira, es muy... Yo como candidato me he sentido realmente, yo diría, no grato. Porque de acuerdo a lo que tú me preguntas, mi idea y mi experiencia y lo que yo he hecho en mi vida, he intentado, digamos, apoyar y tratar de hacer lo que yo he enseñado para producir y apoyar lo que mi familia, la gente, la comunidad, y apoyar también al país. Por ejemplo, yo fui 30 años funcionario público. Trabajé paralelo con eso en el campo, agricultor, siembré, planté, fue el primero que sembró remolacha en el Carmen. Yo ayer hablaba con un amigo que es tan complicado el campo, es como ya se le llama una yegua, es una briosa, una yegua al chúcara, digamos, porque todo depende de muchos factores, del tiempo, del mercado, de una serie de cosas. Entonces, esto de ser candidato para mí fue nuevo, y la verdad que yo no quería hacerlo, pero lo quise hacer como una protesta,
de que las personas mayores no se les postergue. Demostrar que yo, aún siendo, teniendo más de 70 años y haber sido ya pensionado, puedo estar y aportar lo que yo he aprendido. Por eso te decía que es valioso cuando las personas pueden entregar lo que aprendieron. Un profesional, un dentista, un médico, jubilarse a o pensionarse a los 60 años es un pecado. Porque para llegar a esta edad, yo te digo, ha significado el alto costo y al mismo tiempo tienes 15 o 30 años que tienes potencial todavía. Ahora, eso la gente tiene que entender. Los países desarrollados lo hacen diferente. En los países desarrollados las personas mayores son muy considerados, son muy valiosos. Y también recordar, Marco, que hoy día la gente, los jóvenes están teniendo menos hijos. Entonces la población, por lo ende, se está envejeciendo. La gente se está casando en forma más tardía, ahora priorizan su desarrollo personal antes de la familia. Exacto. Ahora, ¿cómo yo diría, cambiar esto de lo que esto es, tú, digamos, los grandes, la harta plata, por ejemplo, indudablemente que lleva una tremenda ventaja? Pero fíjate que yo a mis años me quiero quedar con mi propio pensamiento de que la plata es muy importante, pero no es lo más importante. Yo creo que la persona es muy valiosa. Don Hugo, bueno, ayer nos visitó en nuestra ciudad Cecilia Morel, presidenta, esposa de Sebastián Piñera, cierto candidato presidencial. Usted tuvo la posibilidad de ir, ¿qué le pareció esta visita? Bueno, nosotros vimos a través de las redes sociales. Era un tema como casi tragicómico, ¿eh? Porque veíamos el afán de poder figurar, de estar al lado y salir en la foto como diera lugar con el cuento. ¿Usted tuvo la posibilidad de ir a ver eso, no? No, fíjate que yo estuve al lado. Qué bueno que me pregunta, y hoy día vamos a poder conversar unas cosas bien específicas y especiales. No me gusta esto de andar figurando, de cómo cazando votos, de cómo posesionando, de poner la foto. Sí, usted no es de esa política. No, yo no estoy en eso, yo estoy con en mi ánimo, va a ser siempre sobrio, va a ser una actitud, yo diría, bien austera, en el sentido de que a mí no me interesa una foto con nadie, yo respondo de mí, incluso con el partido que yo voy, que es Amplitud, que es un partido, yo diría, de centro, donde estamos divididos en cuanto a algunas propuestas y algunas, yo diría, matices. Por ejemplo, nosotros no estamos en Chile Vamos, no. Pero nuestra presidenta, digamos, apoya a Piñera. Yo estoy indeciso, y de verdad, estoy indeciso entre Piñera y Kast, ¿ya? Porque indudablemente que mi posición es de centro-derecha, por decirlo de alguna manera, o una manera sin los extremos. Pero yo ayer no estuve, yo fui a ver la feria. En todo caso, uno también tiene que usar algunas cosas para que lo vean. Tú vas, tienes que visitar. Hoy día, por ejemplo, voy a San Ignacio, al aniversario de San Ignacio. Yo conozco mucho de esa zona, es mi zona. Entonces, así, pero andar, como te digo, mostrándose, yo ayer no tuve oportunidad. Y yo creo que, a ver, la gente va a decidir al final qué presidente, si es Piñera, es Kast o es alguien. Lo que sí yo puedo decir de ese flanco, yo no quiero que se repita el gobierno. Sí, la cierto, que hay alternancia. Yo creo que es muy bueno porque el país no está en buenas condiciones y eso nadie lo puede negar. Estamos sufriendo situaciones bastante complicadas. Sí. Y hay un tema, Marco, que es muy gravitante, que es el tema de la delincuencia y la droga. Además, pues, entonces eso se permite con un sistema de gobierno. Entonces, si el gobierno no pone atajo a la disciplina, al respeto, quiere decir que el gobierno no está cumpliendo con la Constitución y no está cumpliendo con las leyes. Por lo tanto, tenemos que cambiar por algo mejor. Así es, pues, don Hugo. Bueno, para quienes quieran conocer más a don Hugo Guiñe, ustedes saben que está todos los días viernes junto a nosotros. Si le quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud, háganlo a través de nuestro fanpage. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en nuestra plataforma de YouTube. Nos buscan como Canal 21 Chillán y ahí pueden tener acceso a toda nuestra información. Don Hugo, yo le quiero agradecer su presencia esta mañana, desearle el mayor de los éxitos en las actividades que se vienen de aquí en el futuro. Y ahí vamos a estar en contacto entonces con la gente para que puedan conocer un poco más acerca de su propuesta. Don Hugo Guiñez, candidato a diputado por el Distrito 19 de Amplitud. Muchas gracias, don Hugo. A ti, Marco, muchas gracias también a las personas que siguen este canal y que nos siguen los programas. Mucho éxito, mucha tranquilidad, mucha seguridad, que haya mucha paz y que también, la verdad, que estos días que vienen a futuro sean días mejores. Yo creo que mi deseo y mi mensaje y mi aspiración es que cada día suframos menos y estemos mejores. Así que buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, pues, don Hugo.